pescando con los turcios. Wow, cómo anda brincando el camarón ahí. El día de hoy, señores, venimos aquí a Fake Town en Los Marchas. Miren qué bonito está, señores. Está súper mansita el agua. Me está calando el sol acá, no sé qué ángulo tomar. Me están lastimando mis ojos azules. Y como les digo siempre, señores, primero darle gracias a Dios por una aventura más, un día más de vida. Y gracias a ustedes por todo el apoyo que me brindan aquí en el canal de Pega con los Turcios. Venimos en una aventura más, así que deseo una suerte en una aventura con los turcios. Y suscribamos, señores, suscribámonos al canal. Comentemos, que es gratis, compartamos los videos. Y como les hago diciendo siempre, en estos días que estoy haciendo un video, vamos a estar haciendo un mini convivio, un mini torneo. El 14 de octubre lo vamos a estar haciendo en la Península Bolívar, en Galveston, Texas, pasando al ferry. Entonces, vamos a tecarle un rato con artificial el día de hoy. Tenemos un camaroncito, tenemos unos lures ahí. Aquí anda Sosa ya, aquí me encontré un camarada que está bajando el calle ahorita. Y vamos a darle, deseo una suerte, una aventura más con los turcios. Y gracias por todo el apoyo que me brinda en el canal. ¿Dónde este? Este camaroncito. Uno bueno acá. Uno bueno. Un rojito bueno acá. ¿Se me zafó? No, aquí viene. Aquí viene. Señores, no, bueno, primero del día, miren, muy grande. Tenemos línea de 20 libras. Viene como brinca el camarón ahí. Vamos a ver, vamos a sacarlo a este grande. Burro ya. Vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ver cómo corre este animalito. Salió correlón. Ahí está. Aquí viene. Está grande, señores. What the fuck? Oh my god. Oh my god. Miren, señores. Wow. Mírenme. Wow. Miren. Miren, señores. Miren, ve. Qué hermoso pescado. Ahí estamos a ver. Vamos a ver. Miren. Qué chulada. Vamos a ver, señores. Qué chulada animal, ve. Allá lo pegué, pero me trajo hasta acá. ¿26? Sí. Está, señores, 26 pulgadas tiene este. Tiene un poquito más de 26 porque esa regla solo alcanza hasta 25. Tiene un poquito más de 26 porque has arreglado el canto hasta 25. ¿Tiene 26? Poquito más, como 26 y media por ahí. ¿Cuánto
Ya, vamos por más, señores. Que me tome una foto aquí al camarada. Tome una foto ahí, loco, por favor. Está bonito, va. Tenemos otro, señores. Vamos a ver. Yo creo que es un Flander. Es un Flander. Es un Flander. Es un Flander. Es un Flander muy pequeño. Aquí está. Vamos por más. Buen Flander, miren. Vamos por más, señores. Vamos por algo más grande. Ya, señores. Una buena pieza sacamos el día de hoy. Miren. Chulada, ya con este hicimos el día. Ya la vamos a tener otro rato aquí al lado de los zacates. Primera vez que agarro uno ya de 28, o sea, 27, como 26 3 cuartos tiene este. Porque mi regla solo alcanza hasta 25 y tiene como una pulgada y media más de la regla. Y lo vamos a dar otro ratito más. Con la cañita de Temo, señores, con línea de 20 libras. Tenemos otro bueno, señores. Otro bueno. Otro muy bueno. Un rojito más, un rojito más. Ahí está. Chulada. Chulada, 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 señores. Vamos a medir. Mírenme. Chulo rojo, vamos a medirlo. Ahí está. 21 pulgadas. Miren. 21 pulgadas con la colita. Chula. Ay, se me va a ir. Se me va a ir este condenado, ¿qué? Sabe, vamos por más, señores. Vamos por más. Vamos a ver si sacamos nuestro límite como artificial acá. Tenemos otro rojo más, señores. Otro bueno más del día, miren. Ay, qué chula de mi maleta. Qué buen animal. Qué buen animal. Qué buen animal, señores. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Un rojo. Ve, un tambor. Miren, ve. Estamos sacando de todo tipo de especies con este artificial. Miren. Qué chula de tambor, miren. Como de unas 18, 17 pulgadas. 18 pulgadas cabalitas. 18 pulgadas. Y vamos por más. Vamos por más, señores. Aquí andan estos animales, aquí andan. Aquí andan estos pescados. Por otro Rogelio más, señores. Yo pensaba que era un rojo, pero no, era un buen tambor de 18 pulgadas, de buen límite ya. De buen tamaño, perdón. Es que aquí es un pase de pescado, aquí es un cruce de pescado porque está hondo ahí. Es como un canalito que está aquí en el monte. Entonces el pescado por aquí está cruzando ahorita. Que estamos usando, estamos usando un colorcito dorado. Ya usamos un moradito que ya los acabaron la colita, los Flanders. Con este pegamos dos, un rojo y un tambor.
y otro color negro que ya se lo reventó también ya, que lo destruyó. Porque estos pescados andan on fire. Con la misma cañita, señores. Con la cañita de Temo, 5 pies y medio. Línea de 20 de trenzada. Y líder de 35. Un jighead, un anzuelito jighead de 1/4 onza. Y así es el equipo que andamos usando el día de hoy. Un equipo matón, señores. Equipo. Una buena ocasión. Otro más del día. Otro más. Otro bueno más. Ahí está. Chula de animal que hemos pegado acá. Ya para subirlo al calla, señores. Buen rojo, ya lo miramos ya. Buen rojo. Oh my god. Andamos on fire. Hemos pegado con los tres colores. Ya mero se me zafaba. Ya mero se me zafaba, señores. Te lo puedo enseñar. Te lo puedo enseñar acá el rojo. Ya se me va a ir ya, ok. Déjate agarrar. Mírenme. Qué chula de animal. Lo tenemos que medir porque este es un hermoso ejemplar. Miren, 23 pulgadas. 23 pulgadas. Ya sacamos nuestro límite de rojos. Miren. Qué hermoso animal, señores. Mírenme. Qué chulada, señores. Qué bendición. Estamos bendecidos por Dios con una buena pesca el día de hoy. Esta es la mejor pesca que he tenido, yo creo, en este año con artificial. Ya agarré mi límite de rojos. Ya agarré un Flanders de 14 y un tambor de 18. Y vamos por más, señores. Vamos por más. Deseo suerte. Tal vez agarramos una truchita más. Y si agarramos más, pues vamos a estar liberando. Vamos a estar amarrando acá. Está buena la pesca ahorita. On fire la pesca ahorita. Mírenme. Qué chulada de pesca, señores. Miren cómo se mira el color ahí. Miren. Y vamos por más. Traemos un Flander, vamos a ver, es una trucha pecosa, una buena trucha, miren, una truchita, miren, chula de truchita, vamos a ver cuánto tiene esta truchita, 14, 10 keeper ya. Yo creo que son de 14, sí, son de 14. Si no me equivoco, son de 14. Entonces, esta la vamos a estar llevando. Una truchita. Andan on fire estos pescados, señores. On fire. Ahí está. Y vamos por más, señores. Vamos por más. Estamos uno, señores. Estamos el último del día ya. El último del día. Chula, miren. Muy bonito animal, señores. Ahí está. Chula de animal.
Ella tiene como unas 19. Esto lo vamos a dejar ir. Lo vamos a estar liberando este. Va a ser liberado. Ya, señores. Liberación de un buen rojo de como 19 pulgadas. Miren lo que andamos acá, ve. Miren. Miren lo que. Bueno, mis amigos, hasta acá vamos a estar dejando el final del video. Muy buena pesca, señores, bendecidos. Un día muy, muy bonito, un día muy bueno de pesca. Súper productivo este día. Miren, ahorita vamos a estar enseñando las capturas de aquí del capitán Hernán Sosa. Miren, ve. Miren el gran Flander que sacó como de 20 pulgadas. Como de 20 pulgadas. Tres rojos, sacó puro límite. Tambores de 17, 16 y media, 16 y media. Chulada de pesca lleva Sosa hoy. Ahí está. Todo ese es el equipaje que lleva Sosa. Puro límite, ¿eh? Usted lleva el Texas Land, nomás le faltó la trucha. Miren. Chula de pesca, señores. Está muy activa la pesca ahorita. Y ahorita les vamos a estar enseñando mis capturas. Miren mis capturas, ve. Truchita, tamborcito y rojito con puro artificial. Ahí van a estar todas las capturas en el video. Para que vayan y me sigan ahí en el canal de YouTube si no se han suscrito todavía. Pescando con los turcios. Chulada, señores. Ahí está. Ay, está bien pesado, man. No lo puedo. ¿Cuál? Sí. 20 y algo tiene. Señores, esta fue la pesca que tuvimos el día de hoy. Muy buena pesca. Este buen rojo fue el primero que sacamos. Este fue el primer trofeo del día. Y ahí sacamos este otro de 23. Y ahí sacamos el tambor de 18. Y ahí salió el otro de 22. Y de ahí salió la truchita. Chulada, miren. Muy buena pesca, y aquí está Sosa, miren. Está asesinando con los rojos, con esos plásticos. Ese Sosa anda con todo. Bendecido con Dios, como les digo siempre, dándole gracias a Dios por darlos vida, darlos un día bueno de pesca. Y también muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que me brindan al canal de Pesca con Esturcio. Y los invito a que se suscriban al canal si no se han suscrito. Que pasen al canal de Hernán Sosa, pescando con Hernán Sosa. Bueno, Hernán Sosa ya no necesita recomendación. Este hombre anda on fire, anda por todos los Europas, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y parte desde África también, hasta allá lo andan buscando ya. Así que muchas gracias por todo el apoyo que me brindan. Dios los bendiga. Suscribámonos si no se han suscrito. Démosle tac tac a la pantalla cada vez que subamos un video. Comenten, comenten, que es gratis. Y como les digo siempre, todos van a estar invitados, todos son bienvenidos al torneo que vamos a tener, el mini torneo que vamos a estar haciendo el 14 de octubre en Península Bolívar. El sábado o el domingo quiero hacer un video allá para más o menos ubicarme a dónde se va a realizar el torneo, para que ya más o menos tengamos una idea de dónde va a ser, porque como eso es largo, son como unas 8 millas de playa, estar cerquitas todos ahí juntos. Allá viene el otro camarada en el calle allá, Iván, que él vino un tiempo conmigo, el primero varón rojo bien bueno también. Y muchas gracias por todo el apoyo, y ahorita les vamos a estar enseñando todos los plásticos que estuvimos usando diferentes colores. También dejamos ir un rojito con este que me regaló Iván, que es el que yo siempre compraba de primera, y eso no lo he vuelto a encontrar. Con este saqué un tambor, un flande y un rojo, de ahí me le cortaron la cola. Con este saqué un rojo, dos rojos y una trucha. Con este no tuve ninguna mordida. Con este tuve
tuve, saqué una, un rojo de último. Y con la caña matona de Temu, de cañas matonas, señores, de 20 libras la línea, gallito de 5 pies, extra light, con nada se dobla, bien bonita para la acción. Recomendada la en Temu, baratillas. ¿Cuántos? Acá viene el otro camarada. Mira Sosa. Mira yo, ve. Allá lo maté. No, allá en el Zacate. Acá viene el otro camarada. También él agarró un primer rojito llegando, agarró un buen rojo. Ahí está. Chulada. Chulada de rojo. Ahí está el Sosa. Hasta un tambor de 18 agarré. Ahí está. Pues atacamos el video, señores. Muchas gracias por todo el apoyo. Suscríbanse al canal si no han suscrito. Y como les digo siempre, gracias totales.